Este video es presentado por Meguiar's. La gente que ama los autos, ama Meguiar's. Mis estimados, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fercho Urquiza y el día de hoy les voy a enseñar algunos de los mejores coches de México. Así es, muchachones, estamos en Pastegé Invitational, una de las exposiciones, me atrevo a decir, la exposición de coches más exclusiva de México, y el día de hoy les voy a enseñar algunos de los mejores coches que hay en nuestro país, y muy mezclados, coches clásicos, hiperdeportivos, algunos coches muy raros, entonces agárrense porque este video se viene bueno. Como ustedes saben, estamos en modo COVID, entonces aquí traigo mi cubrebocas y en momentos me lo voy a estar poniendo. Todos estamos tomando muchas precauciones, pero pues bueno, cuando estamos solos creo que se escucha un poco mejor el micrófono. Antes que nada le quiero agradecer a Don Juaira por la invitación, por poder disfrutar de este evento y ver estos coches. Y empecemos con este de aquí. Este es un coche que quiero hacer una actividad con ustedes. Quien sepa qué coche es y en qué película salió, déjenlo en los comentarios y a ver quién pone el dato más curioso. Pero vean nada más qué forma tiene. Y conforme te empiezas a acercar, empiezas a ver unas tremendas joyitas, como diría mi buen amigo Oscar de la capital. Por ahí un GT3 RS 997, que de ese color hay muy poquitos. 300 CCL, alas de gaviota. Este es un Porsche muy parecido al mío. Son muchísimos coches, como pueden ver. No nos va a dar tiempo de hablar de absolutamente todos, ni los datos técnicos de todos, porque serían 5 horas de video. Pero les voy a enseñar algunas de los que a mí me parecen las joyas de este concurso. Vamos a empezar pisando fuerte. Esta es la más reciente develación de Don Juaira. Este es un Apollo IE, o Apollo Intensa Emozione. Es un coche que solamente hay 10 en el mundo. Este es el número 7, un coche totalmente fabricado de fibra de carbono, que a pesar de que es un hypercar muy purista. Este motor no usa turbocargadores, es un motor V12 de 6.3 litros naturalmente aspirado, que suena hermoso. Y si se fijan, es casi un prototipo de Le Mans. No tiene asientos, más bien tiene como vestidura empotrada en el monocasco, y tiene 780 caballos de fuerza, pesa 1250 kilos, pesa lo que un Mini Cooper y trae 780 caballos de fuerza, y tiene una velocidad tope que ronda los 350 kilómetros por hora y un 0 a 100 de 2.7 segundos, y como yo sé que me van a preguntar el precio, se los comparto. Este coche, según especificaciones de internet, cuesta 2.3 millones de euros, es decir, cerca de 50 millones de pesos. Y por supuesto que trae las mejores llantas del mundo, Michelin papá. Team Michelin por siempre. Otro coche que es muy raro de ver en México, Ferrari F40. Hay muchos que pensamos que este es uno de los coches más bonitos de toda la historia. Y vean, híjole, es que estos son los 80 sin duda en un coche. Lo que diferenciaba el F40 es que tenía dos turbocargadores, también es de fibra de carbono, y este fue en su época el coche más rápido del mundo. Una belleza, ¿qué les puedo decir? Vean nada más eso, que se le abran los faritos. Y aparte no saben lo chaparrito que está, o sea, cuando te paras junto se ve enanito. Por acá una variedad de Merceditos, Porchetas. Este es un coche interesante, este es un Clio V6. Básicamente lo que hicieron fue agarrar un Clio Sport y le metieron un motor de Laguna en la parte de atrás. Entonces este coche, según lo que yo recuerdo, traía 230 caballos de fuerza, motor central, un coche muy difícil de manejar porque trae el peso en la parte de atrás y tiene la distancia entre ejes muy corta, pero suena precioso. Me tocó manejar uno de estos alguna vez, y este es el MK1, por eso tiene estos faritos así de peculiares. No llegó esta generación de Clio a México. La que llegó a México fue la posterior a este, que es la que todos conocemos. Muchas Porchetitas, carreras. Este es un coche también bastante interesante, un BMW M3 E30, pero versión alpina. Este, como les digo, de repente me ahí echaron a andar un Cobra Daytona que construyó el Pollo Pimentel, que suena espectacular. Pero como les digo, de repente a mí los que me llaman la atención son este tipo de coches más raros. De por sí, ver un M3 E30 es raro en México, y una alpina todavía más. Por acá tenemos unos Ferrucos modernos, 458, F430, que este en color gris siempre me ha gustado, muy Miami Vice. Y de este lado hay otro de los coches raros que me llama mucho la atención. Este es un 190 Evo 2, que pues quien se ha clavado de coches sabrá lo que hicieron estos coches en su momento. Los pilotos de la Fórmula 1 hicieron una carrera y hay uno de estos brandeado de Senna. Ese alerón no tiene abuela, los rinecitos. Aparte lo traen, pues perfecto, lo traen en muy, muy buenas condiciones. Vean nada más esto, súper, súper agresivo, y pues habrá que no le guste a lo mejor, pero para mí es uno de los mejores
de este concurso. Este, amigos, no es un Golf MK1 tuneado. Este es un Lancia Delta Integrale, que es un coche muy interesante, porque es un coche que trae un motor 2 litros de 16 válvulas, turbo cargado y era tracción en las cuatro ruedas. Con este coche se ganaron muchos, muchos campeonatos de rallies. De este lado, un Lamborghini Countach, y con la especificación que creo yo es la más bonita, con el alerónzote y un poquito más ancho. Este también es un ícono de los 80. ¿Se imaginan tener un F40 y uno de estos en el mismo garage? Ya nada más te faltaría el Porsche Turbo de la época. Ah, no es cierto, el 959. Sería 959, Countach y F40, los tres de las grandes. Les digo que son demasiados. Este video podría durar 5 horas de yo hablándoles de cada especificación de cada coche, pero pues vamos a que tengan un tour virtual de esto, que está espectacular. Por ahí un GT2 RS, Porsche Turbo, Audi R8 V10, Aston Martin, Morgan, Ferrari, Hellcat, Widebody, GT3 RS, y esto apenas empieza. Este, amigos, es un McLaren 720S. Algunos los van a ver ya empolvaditos porque hubo un hill climb. Hace rato estos coches compitieron en un tramito de 1 kilómetro, pero vean, nada más bonito que ver un coche que se usó. Este es un 720, este es un P1 de la Santísima Trinidad, y este de aquí es un McLaren Senna, que justamente la especificación con la que se pidió este coche fue con los colores de Ayrton Senna. Y vean, como les digo, coches de varios milloncitos, con tierrita y con piedritas y todo. Qué bueno que se usen, la verdad es que no hay nada más bonito que ver que un coche se utiliza. El 720 es una belleza, pero me interesaría saber cuál de estos dos es su favorito. ¿Ustedes se quedarían con un P1 o con un Senna? De este lado tenemos a dos Alfitas. Este es un Giulia, como el que me prestaron a mí. Es un coche espectacularmente bonito y se maneja increíble. Y este también es un coche que ya hemos documentado en el canal. Este es un Alfa 8C Competizione, que mucha gente ni siquiera sabe lo que es. Hay algunos que, pues, que ni lo voltean a ver, pero es un coche increíble. Es un coche muy raro en su momento, igual de raro que un Enzo, totalmente de fibra de carbono, motor desarrollado por Ferrari. Y si quieren saber más de este coche, se los dejo aquí en la descripción el video en donde platicamos del 8C y del 4C. Audi RS4 Avant con sus rinecitos BBS. Esto yo sé que, como yo, mira, por ahí andan echando escándalo con un R8 V10. Pero esta, yo sé que hay muchos que les encanta esta forma de coche, estas guayins que en México no necesariamente son tan conocidas, pero es increíblemente bonita. GT2 RS, este también participó en el Hill Climb y como pueden ver, tiene ahí polvito. De verdad, qué bonito ver un coche que lo usen, que de verdad lo usen. Esto es una belleza. Ferruquitos, ¿qué les digo? O sea, la verdad me podría detener en cada uno. Este de aquí, probablemente lo habrán visto en redes sociales, es un Porsche Turbo S, pero edición limitada. Es un Exclusive Manufacturer, ahí lo pueden ver, y trae estos rines muy especiales con el Center Lock y trae algunos detalles en el interior, este color como dorado, un poquito cobre, y aquí dice Exclusive Series. Este es un coche bastante, bastante especial que conmemora los 70 años. Miren, aquí ya cazamos el GT3 RS997. Este, la verdad es que yo, si me compraran un Porsche moderno, si pudiera escoger, claro, me compraría uno de estos, un GT3 RS997. Este es el coche por el que yo babeaba cuando tenía 16, 17 años. Sus calipers amarillos, frenos carbonocerámicos, una verdadera belleza. Y bueno, claro que este ya no tiene nada que hacer contra el GT3 RS de hoy en día. Ya los nuevos son dinámicamente mucho más capaces, pero este siempre me va a recordar a esas épocas de prepa en donde yo iba a la agencia Porsche a babear a través de la vitrina. Y había uno de estos y uno naranja. Este es el nuevo y a este le hicimos una prueba de manejo aquí en el canal de YouTube. Se las dejo también en la descripción. Les estoy dejando muchas cosas en la descripción, van a tener buena tarea. Y obviamente pues este ya a ese lo haría pomada, ¿no? Es un 911 Turbo 997, un GT2 997. Este es un coche bastante raro y lo diferencian por esas aletitas en la fascia trasera. Y por acá hay un coche que muchos de ustedes van a conocer. Este de aquí es nada más y nada menos que el Audi R8 de Alfredo Valenzuela, que me estaba diciendo hace rato que no le pone la fascia trasera simplemente para que se vea todo el triperío que tiene. Si no conocen este coche, es un Audi R8 V10 Twin Turbo que trae, según lo que me dice Alfredo, 1700 caballos de fuerza. Una locura. Ahorita les voy a poner un clip. Este coche, cuando trae los escapes calientes, literalmente avienta unos flamazos de por lo menos 40 centímetros. Con las llantas adecuadas, teóricamente este coche debe de hacer el cuarto de milla en menos de 10 segundos. Es un coche increíblemente rápido, ahorita lo tiene forrado de morado. Y pues, ¿qué opinan?
¿Les late? A mí me late bastante. Este Mercedito C63 AMG también es un coche bastante conocido en redes. Es de la buena Donna Spotter y tiene una combinación de colores muy, muy peculiar. Me gusta mucho el aleroncito. Aquí tenemos más porchecitos. Un Mastretta. Es un cochecito que precede al Bull. Este fue anterior y de hecho Guillermo Echeverría de Bull también estuvo trabajando en este proyecto anteriormente. Entonces, aunque pues quizá dinámicamente no es lo que es el Bull actualmente, es un coche que merece todo nuestro respeto porque, a ver, aviéntate a hacer un coche desde cero, no es nada fácil. Y chéquense nada más este pollito chicken. Este es un LaFerrari y créanlo o no, esto es Plastidip. Este coche en realidad es color rojo y está pintado de amarillo. Este es un LaFerrari Aperta, eso quiere decir que el techo se puede abrir. Y me parece que hay nada más dos en México de estos. Y este, como les digo, le hicieron un excelente trabajo de Plastidip. Bueno, no sé si sea marca Plastidip, pero finalmente lo cubrieron con un vinil líquido y los resultados son espectaculares, de verdad parece pintura, está increíblemente bien hecho. Echen un buen taco de ojo, amigos, vean nada más en dónde estamos. Nos ha aguantado bastante la lluvia, de hecho, pero vean. Y aquí pues vamos a ver un poquito más. Este es un Corvette C8, Mustangcito, Fastback, creo que 69, si no me falla la vista. Un SLS, un KTM X-Bow, que este es competidor directo de un Bull. También son vehículos extremadamente ligeros, que traen el motor de un Audi S3. Es un coche muy, muy especial. Y pues vean, por acá hay bastantes más coches. Y este de aquí, amigos, es nada más y nada menos que un Ferrari Enzo. Este es el T-Rex de los coches de los 2000s. Y este específicamente es el único del mundo, me parece, que es de fibra de carbono al natural. Si se fijan, no tiene pintura, es fibra de carbono naked. Se ve espectacular y lo tienen straight piped. Este es un coche que no tiene silenciadores en los escapes. Tiene el V12 naturalito con sus headers y las salidas. El hecho de que sea natural de carbono se me hace precioso porque casi todos los Enzos son rojos. Hay algunos negros, hay algunos amarillos, hay algunos plateados, pero este es el único que es de carbono natural. Amigos, como pueden escuchar en las bocinas, oímos la voz de mi querido amigo Alejandro Constantonis. Van a dar los ganadores del Hill Climb que les dije hace rato. Yo sospecho ya quién es el ganador porque los vi pasar y me cae que sí, tengo una grave sospecha de quién ganó. Pero antes de pasar allá y enseñarles los resultados, les quiero platicar de un coche muy especial que probablemente ya vieron en un video anteriormente en este canal. Estoy hablando nada más y nada menos que del coche que construyó mi papá desde cero. Con ustedes, el Mercedes-Benz W196 Streamliner. Este es un Fórmula 1, pero con las llantas tapadas. En los 50s, el W196 era el Fórmula 1 que usaba Mercedes y de repente se les ocurrió ponerle esta carrocería de aluminio y con eso llegar a velocidad más alta en las rectas de Monza. Les dejo también en la descripción el video en donde mi papá explica cómo hicieron este coche, pero vean nada más qué belleza, vean los escapes, todo el interior. Todo este coche es fabricado, por ahí dirían built, not bought. Este no solo es una restauración, lo hicieron desde cero. No se pierdan el video de cómo lo hicieron, se los dejo aquí. Jaguarcito, Mercedes, por ahí hay un alas de gaviota, en mi color favorito. Yo, si tuviera un alas, sin duda lo pondría en color plateado con interior rojo. Y pues ahora sí ya se está empezando a dejar ir la lluvia un poquito más. Aquí hay Porsche 356. Amigos, ahora sí vamos a ver los resultados del Hill Climb. En primer lugar, con un tiempazo de 1 minuto 23 segundos. Benny ganó. Bueno, pues vientos. Este coche, señores, además de que lo manejó Benny, es el ganador del Race of Champions 2019. Entonces es un coche que ya tiene palmarés. Este coche ganó Race of Champions en México, ganó el Hill Climb en el Pastegé Automotive Invitational. Y pues así terminamos el día. ¿Qué opinaste del Streamliner, señor Pepe? Pues mira, la verdad creo que tiene detalles perfectibles. No, es una chulada, está impresionante. Tablero, escape, rines, todo el coche. El coche está brutal. La verdad sí. Y aquí estacionado junto al F40, ¿qué les digo? La verdad es que se ve espectacular. Más en dónde, ¿no? Sí, neta sí, neta sí. El Apollo. Todo, aquí para donde voltees. Ahí está, el Streamliner, el F40, el Apollo.